Bienvenidos a este episodio especial. ¿Cómo es que? ¿Cómo? Dicen bienvenido a. ¿Ensayamos esto? A este podcast de. Bienvenido a este podcast. Yo este grandioso podcast. Primero. No. ¿Cómo lo hacemos? Bienvenido. Vamos a hacerlo largo para que sea ahí como que elegante y como que. Dale. Bienvenido a este podcast. Llamado, a su podcast favorito. Bienvenido a su podcast. Ahí está. Ya lo hicimos. Nos acordamos, ¿viste? Sí, usualmente no. Bienvenido lo a su podcast favorito. Hablando claro con Irán, Bennett y Yoshi. Y a veces. Diego. Episodio va a ser este, damas y caballeros. Ay, Dios mío, va a ser increíble. Qué vergüenza. Esto va a estar bien cabrón, déjame decir. Sí. Esto va a estar bien interesante. Mira, para los que, pues, si estás pensando por qué carajo no está Antonio y Carlos y a veces Fernando aquí, pues es porque el corío está en Miami. Allá. Se fueron. Pasándola bien. Porque sí. Se fueron a disfrutar. Más nada. Nos dejaron a nosotros. O sea, dejaron aquí. Sin decirnos nada. Sí. Cabrón. Y igual nosotros teníamos el compromiso del podcast. Igual, exacto. Pero no, o sea, ¿de qué carajo vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer? O sea, the show must go on. The show must go on. Vamos allá. Estamos aquí. Y a diablo. Nada, pues, cabrón. En verdad, este podcast, pues, básicamente como si no han seguido las redes, pues ellos están en Miami, están por allá haciendo sus cositas, obviamente. Y pues nosotros estamos aquí dando pies y bola. trabajando, haciendo nuestra parte. Ya que a mí me esclavizan a cada rato. Sí, ¿sabes? Nos tienen al palo. Nos tienen al palo, o sea, increíble. O sea, nos salen como así mismo. Así mismo. Si ustedes creen que este tatuaje yo me lo hice por gusto, no, ellos me mandaron a hacerlo porque hasta tengo la flor de ellos. O sea, imagínate, cabrón. Corillo, en verdad, para los que no me conocen, mi nombre es Joshua. Yo usualmente estoy detrás de la cámara, que ahora mismo está Nerak, allí mismito. Yeah. Él es mi susti. Yo usualmente soy, ¿sabes? El mesero que va donde todas las mesas. Sí. Básicamente así soy. Tú me quieres aquí, ahí voy yo. Tú me quieres allí. Si me han visto, he sido modelo de... De waitress. Aquí, sí. Entrego bandera. Ya, hazlo. No se puede bregar. Wow. Eso me diste hasta... Pero el público que ve el podcast sabe ya... ¿Quién es Yoshi? ¿Saben ya quién es Irán? Por ahí abajo, pues. Yo siempre estoy detrás de la otra cámara que hoy no está. Hoy no la tenemos, la cámara dinámica. Exactamente. Pero usualmente Irán, esas tomas así, esos close-ups a nuestras caras. Que parece que lo está haciendo alguien con Parkinson. Ese soy yo. No, en verdad te quedan cabrones. Le quedan bastante bien. Gracias. Sí, yo sí. Creo que yo haría un trabajo tres veces mejor, Irán, pero sabes, te lo doy a ti porque... Nacho está cabrón como que... Ya, diablo, eso es un reto. Yo vuelvo para la cámara vieja. O sea, Action camera. Yo digo que no lo voy a hacer como quiera porque no tengo la experiencia suficiente. Pero, Nacho, podría tomar de reto algún día. Eso... Algún día. Como que, ¿cuán retante ustedes sienten que es trabajar en la producción de un podcast? Es bastante, en verdad. Yo digo que tiene que ver mucho. No solamente a veces nosotros no hacemos una cosa. O sea, yo no estoy solamente full. En la cámara. Todo el seteo del set, yo lo hago también con Irán. Y todo lo que tiene que ver con el sonido, obviamente lo hace Bennett. Estamos ahí súper pendientes, la escenografía, backgrounds, qué cosas tenemos en la mesa. Sí, exacto. Que también nosotros bregamos bien a nuestra manera en el podcast. Como que no nos dejamos llevar por otra gente que hace podcast. Como que nosotros empezamos a hacer el podcast como se nos dio. Sí, siguiendo nuestro instinto. Exactamente. Sí, básicamente, como que nadie nos dice, ok, a ti te toca hacer esto, a ti hacer esto, a ti hacer esto. No, nosotros empezamos más como que... multifacético. Sí, sí, plástico. Cada cual como que sabe su rol. Básicamente. Y hacerlo bien por el bien del podcast. Sí, o sea, si tú vas a hacer algo, en verdad tienes que hacerlo de corazón. No importa si te van a pagar, no importa... Si te van a dar pauta, no importa nada. O sea, tienes que hacerlo de corazón. Si no lo haces de corazón, en verdad, no lo hagas. O sea, estás haciéndolo sufriendo. No lo hagas, olvídate de eso. Sigue para adelante. Y también nosotros... Trabajar para el equipo. Exacto. Sí, sí. La ventaja que tenemos también es que la mayoría de toda la producción somos panas ya de hace tiempo. Sí, sí. Y ya tenemos esa confianza. Y eso siempre ayuda, sí. Y no solamente hemos estado en los podcasts, en los jangueos. No hemos visto en las malas.
Todos nos hemos visto bien. La mano. Pero nos hemos ayudado, nos hemos dado la mano, no importa qué. Está cabrón. Durísimo, durísimo, en verdad. Está cabrón. Está pero cabrón. Básicamente eso es lo que hacemos nosotros detrás de la producción. Y en verdad la producción es algo complicadísimo. Si te quieres meter en producción, piénsalo dos veces. Te van a esclavizar, te van a dar, te van a... No, hacho. Más que yo mi color, o sea, no embuste. Tú ahí como embuste, que... Embuste. Secretamente, los hosts nos abusan. No embuste eso. Cabrón, sí. Aquí mismo, cabrón, nos ponen una esquina, cabrón, amarrado. Es que yo salimos no bien nada. Friendly, o sea, en el podcast, pero detrás de las cámaras nos están jaltando a bofetas. En verdad estamos haciendo esto, corillo, porque nos queremos desahogar un poquito. O sea, sí. queremos decirles lo malo que son, en verdad. Son unos abusadores. Este camarógrafo. Cabrones. Pero sí. Mano, ¿y qué han hecho? Cuénteme qué ha pasado en estos días. ¿Qué han visto? Pues, cabrón, vi la pelea UFC. Hay uno de los boricuas que está en UFC, peleó Jimmy Rivera. Jimmy Rivera. Que lo sepan, hay un boricua. El terror Rivera. Hay varios boricuas. Hay dos de los que yo sepa. Dos. Si hay más de dos, ponlo en los comments. Yes. Por favor, experto. Jimmy Rivera y el otro se llama Rob Font. Que es número 3 en ahora Contender. Sí. En Bantamweight. Sí, sí. Exacto. Ambos están en la misma. Ambos pelean a 135 libras. Yes. ¿Verdad? Eso es algo que hay que apoyar, ¿verdad? De corazón. O sea, sí, hay que apoyar. Los boricuas, de corazón. O sea, los boricuas que están ahí. Hay algunos que no, ¿verdad? Que no representan, como quien dice, no llevan la bandera, aunque son sangre boricua. Como vimos Rob Font, ¿es verdad? Sí, Rob Font. Roberto Font. Él es boricua, pero a veces sale con la bandera de Estados Unidos. Como que eres boricua. Es de sangre boricua. De los padres, uno de los dos, o los dos son boricuas. Él es de New Jersey, si no me equivoco. No sé. De New Jersey. De Massachusetts es Rob Font y de New Jersey es Jimmy. Exacto, Jimmy. Pero está cabrón ver a Jimmy Rivera pelear, si no lo han visto, como que es un tanquecito. Es un tanque. Pelea a fuego, mete puños fuertes. Y en verdad Jimmy, tras que llega con la bandera boricua, llega con una canción boricua. Sí, entra con reggaetón. Sí. Con reggaetón, Don Omar, ¿verdad? Uno, dos, literal, entró con esa. Sí. En verdad, cabrón. Ya con eso, me ganó el corazón. Y siempre tiene la bandera de Puerto Rico. Sí, exacto. Sí, con orgullo. No tiene la de los Estados Unidos. Y si ven el estilo de pelea de él, en verdad, pelea como con boxeo. O sea, tiene técnica de boxeo. Medio brutito a veces, ¿verdad? Oye, si estás escuchando Jimmy... No, es brutito. Tienes que coger un poquito de clases de algunas cosas. Un stance bien... No le he visto pelear en el piso nunca. Por eso, mira, ya con eso tiene que aprender. Tiene que mejorar el juego en el grappling y en el piso. Él se ve que tiene un ground and pound game bien hijo de puta, pero no lo usa. No lo usa, no hace nada. Está cabrón en los deportes de combate. Como que apoyar a gente que son de donde uno viene. Yes. Exacto. Oye, no, apoyar a los boricuas. Todos los artes marciales, y no solamente artes marciales, todos deportes que sean boricuas, ¿verdad? De Puerto Rico. Claro que sí. Hay que apoyarlo, hay que salir a apoyar, porque si no, imagínate. Si no hay público, o sea, ¿cómo nos vas a motivar a los atletas a poder seguir hacia adelante? Como que es bien importante apoyar los atletas de aquí, porque eso es como que nos da un orgullo de nacionalidad bien a fuego. Exacto. Ver a boricuas ser exitoso en lo que sea. Exacto. Sí. Totalmente. Y tú siendo un atleta boricua, cuando ganas, estás inspirando a cualquier chamaquito que te vio ganar. Uh-huh. Como que... Exacto. Estás dejando saber que alguien que vino a Puerto Rico puede lograr eso. A la juventud apoya. Y quién sabe si sale otro chamaquito a la superestrella, bien cabrón, qué sé yo, en básquet. Exacto. No sé. Y si fuiste la figura inspiradora en la vida de ese chamaquito, fuiste el primero que vio, lo que y sea. Y más ahora que en verdad con el gobierno no está ayudando un bicho en darnos chavos en ningún deporte. Yo no sé ni cómo funciona eso. Estoy casi seguro que hace 3 años, 5 años atrás los Islanders estuvieron en quiebra. Mm-hmm. Eso tiene que ver ya algo, mano. Sí, sí, o sea, sí. Que no pudieron jugar por es chavos. Que, sí. O sea, es que pues la gente, o sea, tiene que ir más gente a los juegos. Por eso, por lo menos apoyar. Literalmente. Sí, apoyar, o sea, físicamente, sí, pero sí. Ahora que también estamos en época de pandemia. Pues. No, pues ya no hay deporte. Claro. Claro. Pero cuando habían deporte, hacho, yo extraño los deportes en vivo. Qué rico, ¿verdad? Hacho, cabrón. El público. Era un vacío. Para mí eso es un jangueo. Es un jangueo. Es un muy buen jangueo. Está bien, cabrón, ir a un deporte en vivo con un pana o par de panas, beber cerveza, emborracharte, hablar mierda.
En verdad, si no te gusta el deporte, ve por eso. La adrenalina. Olvídate de eso. Yeah. Llega ahí y ya. Y date un par de cerveza con la gente que vende cerveza por ahí. Si hay un tipo de popcorn, grita ¡popcorn! Y ya, sí, básicamente. Y come y janguea ahí. Si tu público grita, tú grita. Y ya, olvídate lo que pasó. Cabrón, Yoshi y yo hemos ido a juegos de la selección de Puerto Rico. De fútbol, eso es correcto. De fútbol. Sí, sí. La cabrón, ahí en Bayamón, en el Lubriel. Cabrón, el día que fuimos. Vimos la selección de fútbol de Puerto Rico ganar. No somos los peores. ¿Cuándo han no visto somos eso, los cabrón? Peores. Ay, pues tienen que ver esta. A las nenas. Las nenas rompen mil veces las más nenas, que los hombres. Las nenas ganaron hace poco. Sí. Sí, sí, sí. Sí, contra, sí. Contra Dominicana. ¿Mariana está ahí? No, ya mi hermana no juega. Ya no, la no, okay, está ahí. Perdón. Pero las nenas pero están ahí nena, representando. Duro, duro. Hay que apoyar también a las nenas. No, no, sí. Como que... ¿Verdad? Han llegado más lejos los hombres, dice Diego. Sí, Diego. Mira para allá. ¿Sabes? Cabrón, apoyar las selecciones es lo más importante que existe. Es que, mano, sí, o sea, hay que darnos ánimo a por lo menos seguir. Si no, no están dando chavo. O sea, yo estoy hablando como si yo estuviera ahí, básicamente. Si se le muestra apoyo, se viene el tema. Sí, si los atletas no reciben chavo, por lo menos la gente, ha hecho, lo va a apoyar. Tú sabes, un público lleno, aunque tú no recibas ni un peso, pero un público lleno, que tú metas un gol, por ponerte un ejemplo. Eso es un gol es grande. Es como meterle el punto ganador de básquet. O servir casi, básicamente. Sí, sí. So, imagínate que el público ha hecho la energía. No se comparan, ¿verdad? So, vayan a apoyar. El como que el scoring que se celebra más en todos los deportes, ¿no? El que es fútbol. Sí, sí, en el fútbol sí, un sí, gol, sí. Gol es como que... La cosa que más celebrada... En todos los deportes como es que el score. Sí, y también es un deporte que no hay como que... No existe una falta técnica. Como que... Tú puedes ¿verdad? Celebrar... Es el deporte donde más a fuego tú puedes celebrar. ¿Entiendes? Como que tú puedes celebrar... Y, tardarte. Ajá, sí, te puedes tardar celebrando. Sí, 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 te puedes tardar. Hasta que no... Creo que es la celebración es hasta que todos los jugadores no pasen de la mitad de cancha a la suya de vuelta. Ajá. No pueden sacar. Creo que mírame. Si no me equivoco es así. So, pero tiene tardar, que haber una cantidad de tiempo como o sea, que limitada. Estoy casi seguro contra... que los árbitros le pitan. Como que, ajá, no es... Si no sigues, en verdad, me imagino que te doy tarjeta amarilla. Full, pongo yo. Sí, sí. Por atrasar la jugada. Exacto, uh-huh. Pero estoy, si no... Pero cabrón, es un deporte que meten un punto y el equipo se va... Todo el mundo en la banca se para, van a celebrar, cabrón. Se brincan encima uno al otro. Un bubucera. Pe, pe, pe. Vueltas ahí en el aire. Se quitan la camisa. Pero si sí, se quitan sí. La camisa es hay ilegal. Hay algunos sitios que sí. Le dan sí. Tarjeta. Sí, le dan tarjeta. Es que, cabrón, en el... Como que... Como que el deporte con las reglas más mierdas de celebrar es el fútbol americano. En la NFL te pueden... Es una falta celebrar muy excesivo. ¿Verdad? Sí. Te dan un unsportsmanlike conduct, ¿entiendes? Qué estúpido. Pero es si tú celebras fronteando al otro equipo. Ah, ok. Pero... Si tú fronteas bueno, tú solo por tu cuenta, no es falta. Pero si tú te viras a la banca y dices, ¿qué pasa, cabrón? ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos aquí? ¿Qué pasa, huele bicho? Ya, es falta técnica. Yeah. Ok, ok. Entiendo. Y eso debe ser una regla en todos los deportes, hermano. Porque sí, si te vas sí, a extremo... Yo creo que en yeah. NBA también es hay que una es bien para evitar parecida. La burla, ¿entiendes? Para que mm. No... Para, exacto, para evitar que no hagan bullying. Ajá. Sí, sí, exacto. Pero, cabrón, yo no sé qué son las reglas en básquet. Si pueden celebrar bien al garete o... Estoy casi seguro que... Si hablan malo es una falta o que en el básquet. Si hablan malo es una falta. O bueno, te pueden dar warning. Técnica al foul, yo he escuchado que hablan malo y ya, exacto. Sí, creo que si tú le dices al árbitro, si no me dices... Ah, no, huele bien algo. Bueno, a Rachiguala lo botaron porque le dio una mirada mala al árbitro. Ah, pues mira, es que a veces dicen, man, what the fuck, man, you what? ¿Entiendes? Exacto. Se tiran eso. Y ahí entonces, si el árbitro lo coge como una amenaza, estoy casi seguro que... ¿Qué? No, yo creo que hablarle malo al árbitro ya... Ya debe ser. Oh, ya, eso es... Me imagino que depende del árbitro, pero usualmente... Y una multa, exacto. Ah, exacto. Ah, una multa, exacto. En fútbol dan multa. Sí, en fútbol dan multa. Por tarjeta también. Si a ti te dan, creo que una tarjeta amarilla o roja, eso básicamente tienes que pagarla. What? Si no me equivoco, no sé si en todas las leyes. O sea, cada liga tiene sus reglas. Pero exacto, hay una por lo menos, hay una liguita que es así, yo me acuerdo. Tú pagas por foul. Tú pagas por tarjeta, sí. No por foul. Por la ah, una foul, exacto. Y una roja. Exacto. ¿Cómo que? Cabrón, son como 20 pesos igual, pero. Ustedes han ido a muchos deportes de. Creo. ¿Cuántas veces han ido a ver la selección de Puerto Rico en cualquier deporte? En vivo. Ajá, en vivo. Como yo he ido a la de fútbol. Yo he ido a una de fútbol. Yo fui como a tres de fútbol.
Y cuando fue Mayagüez 2010, ¿se acuerdan? Los Juegos Centroamericanos. Sí, me acuerdo. Sí, no fui. Yo fui a tenía un pana otro que vivía por allá. ¿A cuál fuiste? Y fui a karate, fui a pisticampo. ¿A karate? Fui a... Ah, yo estuvo, cabrón. Hablo. Pisticampo, karate, tenis, pelota. Y creo que ya. Creo que eso fue todo. Ah, balonmano. Ganamos en balonmano. Sí, las mujeres. Diablo, qué duro. Estuvo cabrón. Ya, los balonmanos es un deporte bien raro, mano. Sí, pero bien intenso. Estuvo cabrón verlo. Todos los deportes son mejores en vivo. Balonmano. Ajá. Básicamente. Es como fútbol, soccer. Ya. Ya me acordé. Exacto. Ah, está duro. Cabrón, todos los deportes son mejores en vivo. Sí, sí. Y todos sí, los deportes claro, en vivo son aún mejores bebiendo alcohol y hablando con un amigo. El alcohol hace todo. El alcohol es un poquito más feliz. Una cervecita bien fría. Te da un feeling en el parking. Te compras un par de medallitas el durante el juego. Sí, exacto. Te sales en el medio tiempo y te das un feelingcito también por ahí. También si te dejan salir y entrar. Yo creo ahí. El vaquero yo lo hacía. En pelota sí puedes hacerlo. Puedes salir y volver a entrar. Puedes salir en pelota. Bueno, yo creo, bueno. Creo. No, no es que puedes salir en pelota. Wow, ya lo. Los juegos de pelota puedes salir del estadio. Gracias, Irón, gracias. Gracias, Diego, por la segunda. Es un show de comedia, mira, yo voy a... Ven, ¿qué tú vas a hacer? Anda, definitivamente, dama y caballero, esto es un podcast diferente. Gracias, Diego. Esto está cabrón. Esto es un feeling de Bennett. Dama y caballero, hecho por Bennett. Es un Bennett type of feeling. Exactamente. ¿Cómo es que tú le dices? Feeling. Pero es que ahorita dijiste, voy a hacer un bene. Ahorita dije, voy a hacer un bene. Pero no es que yo le digo eso, es que yo ya. Yo entro los feelings. Lo que pasa es que corto y gordo, me gusta más así. Ajá. Exactamente, ajá. Así que ahí nada más. Con más grosor. Todo el mundo aquí tiene su forma de enrolar feelings, como quien dice. Deberíamos grabarnos un día. Todo el mundo haciendo. Es que en vez de ser un feeling larguito, se siente más como un blon chiquito. Entiendo. Como terminando el blon. Imagínense terminando el blon. Eso es lo que es. Es que para mí como que el blon. El final del blon. Bueno, para mí Philly es más flaco y blon es más gordo. Sí, sí. Claro, sí. Así es que pero también blon, no el papel. También hay ahí un está joint. Philly blond. Exacto. Philly blond. Ay, Philly de marca el Philly. Que el otro día. Qué complicado el mafuteo, el mundo del mafuteo. El mundo del mafuteo, en verdad, mundo. Es intenso. Es y bastante tilo. Denso también. Cabrón, pues... ¿no han ido a ver la selección de Puerto Rico en ningún deporte? Sí, de fútbol, en básquet yo he ido. Y básquet más que se llena, yo creo, sí, ¿verdad? Sí. Y voleibol. Nunca he ido a una de voli. Pero yo he ido más a los deportes de aquí, como que de la... ¿De qué? Estamos aquí pasando mía, perdón, estoy aquí pasando el... Tuvimos que hacer troque. Silencio para pasar el... No puedo masticar y caminar. Sí. Los del BCN. Ah, yo nunca he ido a esos tampoco. Acho, yo nunca he ido al BCN tampoco. Sí, cabrón, ahora que no hay deporte. Rico, ahora que no hay deporte, me arrepiento de todos los deportes que no fui. Es como que debí de haber ido más a juegos por joder. Solo por el jangueo, ¿entiendes? Sí, ¿mm? Mano. Porque, cabrón, ver deporte en vivo. No tiene que ser LeBron, ¿entiendes? Tú con claro. Ir a un juego de aquí. No, y un deporte lo que dijo ahorita, el Philly cerveza. Aquí el deporte también se juega bien. Y eso apoya los equipos de aquí. Si más gente va a los juegos, más dinero generan esos equipos. Exacto. Más duros van a poder ponerse. Sí, no solo más, ¿verdad? Generan dinero. Que eso pues nos va a convenir bastante bien. Pero como dije, el ánimo, en verdad, los mismos deportistas. ¿Verdad? Los deportistas, imagínense ustedes dentro de ese campo con un público llenísimo gritándoles sí, pero encima. En la BCN he visto videos que he visto que pasa. Ah, sí. En las finales de la BCN tiran basura a los jugadores y todo. Pasa, a veces terminan en motines los actually, juegos. En el 2010, yo creo que la temporada del 2009-2010, pasó eso en Bayamón y como que cancelan juegos, ¿verdad? Cancelan juegos y multan al equipo. Público, sí, exacto, al equipo. Al equipo, sí. Y eso pasaba también en por lo menos fútbol, pero allá afuera. Tiraban papel para dentro del campo. No sé en qué estadio exactamente, no sé si México, y quizás estoy hablando de la mierda, pero... Ya. Por lo menos en los campos. El fútbol es bien hardcore en toda Latinoamérica. Y el público y es demasiado hardcore, y adicional de que
bien grandes. Hay países que lo usual es que haya una verja entre el público y el campo de fútbol. Una vez rompieron una verja, cabrón, del público. ¿Sí? Sí, el público se trepó, básicamente, y se literalmente jamaquearon. Y yo creo, si no me equivoco, tumbaron la verja. Sí, hay países que tienen cultura de públicos bien agresivos en los partidos de fútbol. No, en un motín. Bueno, el verano, el 19, cuenta. Ah, bueno. Bueno, exacto. Eso no, I mean, cuenta. Sí, creo que sí. Ah, pues, no fue un motín de pelea, fue los guardias tirando gas y... Exacto, sí. Ah, pues sí, goma. En esa sí. Sí, yo creo que... Sí, eso cuenta. Sí. Ok, pues sí. Eso cuenta. Ese es lo único que está. Pero un motín así de una pelea masiva entre masas. No. Cabrón. Un night at the... ¿Cómo es este? Palace. ¿El qué? El de... Kelly. Sí, la vez. Malice at the Palace. Malice at the Palace. Ah, okay. No. Es una vez que un juego de básquet se formó un motín y uno de los jugadores se metió al público y le metió puño a fans. Sí. Yo me acuerdo motín de eso. En el deporte. Es el motín de los motines. Por lo menos el básquet. Las energías de los motines son demasiadas. No, la adrenalina. Sí, no, eso es como que Dios que reparta peligro. Suerte bien, cabrón. Sí, es un peligro. Es el mocheo extremo. Uno anda cagado, ando cagado. Pero ustedes se imaginan... Mocheo calculado, perdón. Ajá. El público de fútbol, o sea, de lo denso que es de allá afuera. El público, ¿sabes qué? Van miles de gente. Imagínate el de Barcelona, por ponerte un ejemplo. Acho, ahí tiene, acho. No sé cuál es el estadio más grande, pero imagínense en un estadio el más grande que el público... caiga adentro, cabrón, completo, cabrón, que esto, cabrón. Se tiran al campo. ¿Ustedes se imaginan eso? Sí, exacto. Bueno, eso ha pasado en cuando antes. Sí, pero para motín, me refiero a motín, que es para pelea. Sí, es para pelea. Cabrón, eso, yo estuve una vez, cabrón, yo estuve una vez en un motín en Sagrado Corazón, en fútbol contra Caribbean, cabrón, y el público era de Bayamón. ¿Qué pasó? Oh. Pero si ya se acabó. Está quejando porque lo apagué. Ajá, pero es que se acabó. ¿Te uno tú? Ya lo. Sí. Neraka aquí, ¿verdad? Más, mafutero. Esto es mafutero. So, espérate, mío. ¿Tú estuviste en un juego universidades de Puerto Rico donde hubo un motín? En el Bayamón Complex. Estuve con Sagrado. Que tienen la grama artificial. Exactamente. Esa, sí. Ese campo, el público era de Bayamón. Yo estaba en Sagrado. ¿Sagrado contra UPR Bayamón? Contra Caribbean. En Bayamón, exactamente, sí, exacto, de Bayamón. So, ahí yo estuve en ese motín. Lo que pasó fue que uno de nosotros, el capitán de nosotros, se deslizó, tumbó al otro y levantándose, tuvieron el forcejeo de darse una patada. Yeah. Vieron al mío básicamente dar la última patada y le sacaron roja. Lo sacaron del público, del campo. Yeah. En el público, cabrón, le dieron entre 5. Cabrón, entre 5, cabrón. Él solo. Porque se encojonaron el público. Porque supuestamente fue el último que. Bueno, fue el que le dio y todo. Supuestamente no fue él. Estuve al lado. Yeah. Y después en el público, cabrón, le dieron entre 5. Literalmente entre 5. En un momento dado, él estaba tirado en el piso, así agachado, cabrón. Claro, fósil, agachado, fatal. Cabrón. Y un par de gente dándole. Cuando un par de en el campo lo vieron, la defensa. Carajo. A mí me pasan el balón, la recibo. Y las de la defensa gritan, cabrones, miren para allá arriba. Cuando vieron eso, fueron dos panas de nosotros, los más grandes, básicamente. A ayudarlo. Se pusieron back to back. Cabrón, tumbaron como a 6 de un puño cada uno, cabrón. Sí, yo no me metí. Fue un motín a fuego de pelear. Sí, no, después de eso, salió gente noqueada y todo. Sí. Par de gente KO. No, salieron gente botando sangre. Rajado un poquito, porque uno de los que subió a tirar el par de puños que tumbó, salió un poquito rajo. El público se metió. Completamente. Y ya los de allá, de Caribbean, completamente. Crical. Todo, cabrón, todo se metieron. Todos los equipos peleando. Yo lo que hice fue... familias de los amigos de los equipos. Cabrón, casi, güey. Literal. Yo lo que hice fue... Vaya, a ver, lo recomiendo esto. Si están en un motín de fútbol, por lo menos, se quitan los ganchos. Pónganselo en las manos. Y se alejan. Y ya. ¿Quién carajo va a querer acercarse? Exactamente. Alguien. ¿Usaste eso para amenazar? Tú, yo amenazaba, cabrón. Ellos llegaban y ellos hacían... Y se iban, cabrón. ¿Por qué, güey? O sea, ¿quién carajo? Que los caos, eso fue caos. Sí, llegó guardia, pero cabrón, llegaron los guardias y los guardias no hicieron nada. No. Se quedaron arriba, aquí. Que los guardias, cabrón, tú sabes mirando, cómo es. Mirando. Son unos huele bicho, cabrón. Yo fui y subí, les grité, pero en verdad, pues, ni modo. ¿Le grité de todo un poquito, sí. ¿Verdad? Muy bien, le grité de todo un poquito. Es que, cabrón. Le dije de todo. Pero pues,
En verdad, la energía de los motines es demasiado. No, no sé bien por qué empecé hablando de los motines. Ahorita de huele bicho. No, pero le dije hasta huele bicho en Erac. Le dije hasta lo es mal que nacieron. Wow. Sí. Pues, papo. En verdad, los deportes. Está cabrón. Vamos a coger este momento para irnos para los deportes. Oh, ¿ustedes dicen? ¿Hay deporte? Yeah, ¿hay deporte? Yo no sé. Claro, tenemos que llamar a Antonio. Llamamos a Antonio. ¿Se puede? Vamos a llamar a Orozco Olmo ahí sin llamar a Antonio. Sí, a diablo, no sé. No. Si nos vamos a deporte, estamos obligando a que haya deporte. Mira. Tengo que darle el botón de red. Y a los dos a la vez, para parar la grabación. Ah, pues nos vamos a deporte entonces. No. Pichamos. Vamos a pichar. Yo creo que están descansando. Están durmiendo. Ay, no está... El party que ellos tienen deben ser tan intenso. No va a llegar, en verdad. El Orozco no va a llegar tampoco. No va a llegar. Y él es uno de los más puntuales. Sí. No va a llegar, cabrón. O sea, no creo que sea posible. Disculpen, en verdad. No creo que sea posible. Ya hablo en el hack. Ay, tremendo. Pues, ¿qué más ha pasado en esta semana? Bueno, en verdad, Daddy Yankee sacó una canción buena. Daddy Yankee sacó una canción esa. No, la escuché una vez. Una canción buena, muy buena. Buena. ¿Cómo es que buena. Se llama la canción Diego, nueva? Diego estaba sorprendido de mi reacción buena a esa canción. Se llama Problemas, la canción de Daddy Yankee. Creo que Diego no está de acuerdo que es reggaetón, Diego. Diego no quiere opinar sobre eso tampoco. No sé. Ay. Yo la escuché una vez y también me dieron ganas de volver a escucharla tampoco. Yo sospecho que es posible que estamos en época de gente soltar las cosas que tenían desde antes, maquineando, y pasó la pandemia y dijeron, vamos a esperar a ver si pasa. Y esperaron y todavía no ha pasado uso. Dijeron, pues dale, a soltarlo ahora, que se joda. ¿Verdad? Al parecer. ¿Qué piensan? Yo creo que es una teoría, pero... Una teoría, no tengo ninguna base de... O sea, no tengo nada para sostener este argumento. Exactamente. En verdad, esa canción no la debió sacar ahora, yo digo. En verdad. Pero es que ¿cuándo? Es que Yankee, loco. Nadie debería sacar canción nunca entonces. Estamos en pandemia, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos esperar. Nunca soltar nuestras canciones. Y si tiene algo mejor. Es que quizás estamos aquí hablando mierda, loco. Quizás se pierde la necesidad de soltar música hecha para discoteca. ¿Entiendes? Sí, pero por lo menos la de Daddy Yankee, yo digo que lo hubiera esperado casi para verano. Porque es Daddy Yankee. Quizás, pero ¿qué diferencia hace si estamos en pandemia? Ese es el punto, en verdad. Quizás no va a hacer ninguna diferencia. Como que quizás lo sueltan porque la gente lo escucha y le añade más música al catálogo, pero no hay discoteca. Entonces no se puede hacer nada. Yeah. Está difícil. No sé. Siempre hay que sacar, yo creo que sí. Yo estoy contigo, en verdad. Hay que sacar música y punto. No importa qué, todo el tiempo. Sí, y como, repito, como que puede ser que tenga algo mejor y estamos aquí hablando mierda, como que suelto eso antes, pero tiene otra más cabrona. Yankee Full tiene cosas bien a fuego. Pero ahí Diego dice que va a sacar un disco. ¿D.Y. qué? Diego que dice... se llama D.Y. Army, el disco. Ok. Wow. Puede ser. Ah, ya lo dijo. Lo dijo. Ah, ahí está. Bueno. Ok, pero con disco y todo. Ok. Bueno. La carátula y todo. Ya salió carátula y todo y aquí estamos atrás. Está interesante. Vamos a ver, estamos súper atrás aquí. Imagínense. Sí, ¿sabes el efecto de... ¿Cuál era? Rain Dancer, que se llamaba. Rainmaker. El mejor strain que existe, me ponen la buena siempre. Está bien cabrón. ¿Qué tú opinas, Nerak? ¿Te gustó el strain? Nerak está. Nerak está ahí con una paverita. Está muy bueno. Sí. Muy bueno. Lo recomiendo. Gracias. Sí. Muchas qué voz más sensual, Nerak. Claro. Mío. Wow. 30 minutos. Ay, le dije. Para que vean. Exacto, eso es. Para que vean la producción. Un poquito del BTS Behind the Scenes ahí. Básicamente. Ahora mismo Nerak está haciendo dos trabajos a la vez.
Está por ti. Pero es mucho para él. Está mucho para él. O sea, él no sabe maniobrar. Es más, tiene tres porque está aportando para el podcast en la cámara y sonido por ahora. Sí. Porque el Dieguito quiso... No sabré. Un break. De Garrett. Ay, y no ay, se ay, coge ay. Break. ¿Quién dijo? Porque es más, me voy a coger un break yo. Cabrón, y cabrón, ¿las clases van a volver a ser presenciales? ¿Qué está pasando? Tengo entendido que en ciertas escuelas, no sé en cuáles. ¿Volvieron en escuela así? No, todavía no ha vuelto. No. ¿Qué es la que? Creo. Toda la gente detrás de las cámaras se están riendo. Tengo una compañera que tuvo clases presenciales. ¿Ya tuvo? Sí. ¿Escuela superior o universidad? Universidad. ¿Sí? Universidad, la UPI incluso. ¿Sí? Sí. ¿Aquí, Río Piedra? Río Piedra. Pues fue una hora, 50 minutos básicamente, pero tuvo. Y fue una clase y no va a tener como en 3 meses. O sea, okay. No vuelve como en 2 o 3 meses. Y después vuelve después si es que... ¿Y para qué se hizo presencial la clase entonces? I don't know, man. No sé, en verdad. No sé para qué se hizo exactamente, pero sé que fue... ¿Qué clase era? Quizás, creo que fotografía, si no me equivoco. No tocaron nada, ningún instrumento ni nada, o sea, ningún nada. So, pero, ajá, la tuvo. Cabrón, como quizás que en verdad... Quizás es un comienzo, ustedes, en verdad. Ustedes, o sea, con 20 protocolos, pero... ¿De que viene, vuelve pronto la cosa o ustedes creen que... Como que vamos a estar todavía 2, 3 años más así viviendo en pandemia? Este estilo de vida pandémico, entiendo lo que quiero decir. Yo creo que ya a principios del próximo año va a estar casi acabándose. Porque sí, porque, o sea, si salen nuevas cepas del virus, a menos también que la vacuna no se va a acabar. No creo que evolucione tan rápido. No se va a acabar, en verdad. Es un virus, por lo menos. En verdad. Sí, pero por eso no creo que evolucione tan rápido y se cree una cepa ahí más cabrona. Así. Yo digo que no evoluciona. Quizás se queda igual. Quizás puede evolucionar. Pero el punto es que va a seguir así. Quizás si evoluciona, puede ser bien poco. Quizás es como más o menos, qué sé yo, la influenza. Pero también es que poco a poco están vacunando. Sí, pero... También es que hay que ver si eso afecta a largo plazo. Quizás todos los años tienen que sacar una vacuna nueva y todos los años te tienes que vacunar otra vez. Sí, y por la, con y la pues misma... así vamos a morir así por el resto pero de entonces vida. Pero entonces vamos a volver a poder como que estar lleno, o sea, una barra llena de gente apretada hombro con hombro. ¿Eso va a pasar otra vez? Yo digo que sí, pero el año que viene... Yo digo que el año que viene... No sé, fíjate. Yo digo que el año que viene. Bueno, si la gente se comporta, pues yo creo que... Ajá. Porque en Nueva Zelanda las cosas están chilling ya. Uh-huh. Pero es porque fueron súper estrictos con las medidas de COVID. Y Texas. Ellos como que cerraron. Texas también está no bien. No sé. O sea, Estados Unidos está el carete. Sí, me imagino, sí. Pero sí, Nueva Zelanda están teniendo festivales y conciertos y cosas. Sí, en Florida tú puedes tener... capacidad completa. Sí, pero en Florida es porque no les importa un carajo. En Florida tú puedes hacer lo que tú quieras, cabrón. En Florida. Sí, loco, tú puedes tener un sitio lleno, se vale. Hermano, pues yo estoy quizás con Irán. Es para principio o a mitad del próximo año. Como que así como tú dices, pegado hombro con hombro, flow sanse. Yo digo que verano, si no para... O sea, el año que viene o septiembre para allá, octubre. En Puerto Rico quizás en 2 años. Como que, sí, tres, también cabrón, es que puede ser. Como que aunque dejen que la gente vaya a sitio, todavía la gente va a usar mascarilla. Sí, exacto. Bueno, y hay tantos gringos por ahí sin sitio. Mascarilla y el garete por todo. En verdad, yo creo que ya las mascarillas están demasiado como que normal ahora mismo. Que yo creo que ya las mascarillas está difícil que se vayan, por ponerte un ejemplo. Pulga, y la gente que son germ freak. Sí, loco. Ay, bendito. Sí, por precaución. Con cojones. Y lo del sanitizer entrando a cada negocio. Exacto. Eso está chilín. Loco, eso se va a mantener. Eso sí, estaba exacto. Desde chikungunya y sí, que hay mierda y lo dejamos de hacer. Es verdad. Sí. Pero pues, por ahora está bien, ¿verdad? Que lo siga, intentar que la gente sea de lo más civilizada. Anyway. Que ser, como dijo Diego, responsable. Que sea, anyway, que hay negocios así. Teniendo eventos, siguiendo las reglas de capacidad y todo eso. Pero como que... Como que un sitio que tiene como que mesas para 20 personas y ya se llenó, lo buqueaste para la tarde y hay un evento para esas 20 personas.
Como igual, eso está empezando a volver, he visto por ahí, por lo menos en las redes. Tú tocaste los otros días, ¿verdad? Uh-huh. ¿Tú cierto? Sí. Dos guisos tuviste. Pero no fue en negocio así con gente. ¿Cómo fue? Fue más como que grabaciones en un estudio. ¿Cómo fue? Pero no había público. No había público. Nada de público. Era más como que un studio session que está. Cada artista da su presentación y te graban y van a salir después. Ok. Ah, bueno. Y entonces tú fuiste también con un jam session, ¿verdad? Con Gabo. Si no me equivoco. Ah, si yo quise, sí, es verdad, cabrón. Chico, te estoy diciendo. Tranquilo, yo lo llevo. Pensando. Relax, llega. No, es que, ¿sabes qué pasa? Estoy arrebatado y estaba pensando en DJ. Pensé que te referías a guisos de DJ. No, con Gabo. Sí, un guiso de jazz. Exacto. Eso estuvo, cabrón. ¿En dónde fue? Digo, si se puede. Ese sitio, todas las mesas estaban llenas. Sí. No estaba lleno el negocio, pero todas las mesas estaban ocupadas. Pero las mesas tenían una distancia. Y todas las sillas de la barra estaban ocupadas. Sí, había distancia. No estaba explotado el sitio. Ya. ¿Y hacía cuánto tú no tocabas? Un año exactamente. Sí. Literalmente. Porque mi último guiso fue el año pasado para San Valentín y esos guisos fueron... Tuve dos guisos el fin de semana San Valentín. El 13 y el 14. ¿Cómo te sentiste? Uno en Humacao, otro en Cagua. Acho, estuvo cabrón. Estuvo bien, duro, cabrón. Duro. Porque tocamos un jazz bien cheating. Y, cabrón, había gente como que emocionalmente tocada por nuestra música. ¿Entiendes? Como que una doñita... Probablemente la primera vez que escuchas música en vivo. Literalmente agarrándose el corazón y todo. Está como... ¡Ay! Ya lo ven, te ganaste el corazón de la doñita. Literal. Ya lo ven, qué lindo. Tumbadoñis, muy bien. Muy bien, qué pues bueno. Sí. Están volviendo los guisos, entonces. Poco a poco. Sí, poco. Pero en Puerto Rico, como pero dije. Pero con distanciamiento, ¿entiendes? Claro. Puerto Rico 3 años. Pero Tres años para que esté lleno, pero quizás... Quizás, nada, esto mismo, guisos con eventos, shows, con distanciamiento, siguiendo las reglamentaciones. Pueden haber parranditas. Venga, el parranditas sí, por full. Ahí. Yo chiquitita. Creo que este año puede ser que se pueda. Este año yo digo que pueda haber quizás una parrandita. Bueno. ¿Hasta qué hora está ahora mismo en la 12, yo creo. ¿Las 12? Sí, 12, ¿verdad? Sí. Pues hacho, yo digo que se puede hacer. Con una cantidad de 8 personas, 10 máximo. Sí, loco. Puede ser. Con que sigan las reglamentaciones de capacidad del local donde esté el evento. Si están en ley, y a veces es un sitio que tiene capacidad adentro, pero desde afuera se escucha la música, ¿entiendes? Uh-huh. Como ayer, que ese guiso que tuve allá, había gente afuera jangueando, ¿entiendes? Aunque estaban llenas todas las mesas. Ayer yo estaba pasando por el Expreso, por el Inland Bison, uh-huh. Y había un concierto ahí, pero estaban en carro todo el mundo. Pero había un concierto y bandas ahí tocando en una tarima, pero no sé qué era. ¿Verdad? Diablo. Yo no sé si eso brega. ¿Cuándo fue esto? Eso tú... Ayer o antiel. Nice. Como que tú te conectas... Como que la música pasa por las bocinas de tu carro. No. O hay bocinas... Hay es como el autocine colocadas. Que tú vas con tu carro y pues estás ahí. La gente está afuera. Yeah. Eso brega. Pero era carro como parking así. Yo no he ido a eso. Tampoco. Estaría cabrón llevarte una neverita y un sí, eso es lo que tenían allí la gente en los carros. Chileando, tenían el baúl abierto, chileando. Trepado en las capotas, ajá. Y toda la mierda. Sí. En verdad, me gustaría ir. Y es bien poca gente porque... No, por el había espacio un que ocupa. Cojón de carro. En verdad. Estaba sí, lleno. Pero es menos gente de lo que llegaba hubiese sido. Eco. Los carros casi llegaban a eco. Sí. Está bien, ya estaba llenito. Sí, estaba llenito. Están volviendo, en verdad, están volviendo las cosas por lo menos. O sea, poquito a poquito. Yo digo que por lo menos este año sea una parrandita, en verdad. Es que quiero Racha. Una. Yo quiero una de corazón. Ven, te puedes servir una cabo, cerveza o puedes que... decirle a Nerak que te sirva una cerveza. Sí. Ya que tú estás en el podcast, ven, o sea, pues, tienes que aprender. Pues, sí, mano. Poquito a poquito vienen las cosas. Ya la gente va a buscar la manera... De sí, es que mano, es más el boricua, funcione, mano. Pero es que, siguiendo las reglas, pero haciendo que funcione. Es que el boricua le gusta pariciar. Y sí, sí, cabrón. O sea, nos gusta pariciar de verdad. Vamos a buscar la manera de poder hacer alguito. Y a veces hay menos. Eventos que son afuera, que hay par de gente. Ah, pues una esa será. Es mía. Benete es este. No, yo me acabé ya. Ya yo me acabé lo mío. Exacto. Ah, pues. ¿Tú te acabas de la tuya? Sí. Ah, pero es chilling, ya estoy chilling. Ay, Dios mío.
peleas de... Bueno, pues, ¿qué más? De podcast. Creo que... ¿Cuánto tiempo llevamos? 40. Gracias. Nos tiramos la pregunta directa. Sí, sí. Ok. Hay preguntas. Tirarnos directo las preguntas, entonces. Aquí, uy. Takeover del Instagram. Sí. Si estás pendiente al Instagram, puedes ver las cosas. Ustedes ya lo vieron porque son fans de verdad de este podcast. Los amamos, de este los podcast. Amamos. Exacto. Y vamos a ver qué nos dijo la gente. Un par de preguntitas. Vamos a ver qué es la que hay. Esperemos que estén buenas. ¿Están buenas, Benel? ¿Cómo está eso? Bueno, pues curiosidad científica nos dijo. Ya empezamos. No es una pregunta, es más como que un fact. ¿Llueven diamantes en los planetas externos? Pero como que, ¿qué significa planetas externos? Mala mía por la ignorancia. En otros planetas. En otros planetas. Que Júpiter. Ah, ok. ¿Cómo funciona eso? Yo sabía que pero no sabía que en todo. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo cuando llueve normal, se evapora el agua, hay condensación y precipitación. ¿Qué se evapora y se condensa y se convierte en diamante? Para después hay nubes de diamantes, entonces. Yo creo que es como de carbón. Así es. Los diamantes son de carbón. Es carbón, si no me en verdad. Las nubes estarían hechas de carbón. Una pendeja así. Eso me explota la mente. Estaría bien al garo, cabrón. Carbón. Pero entonces el ambiente estaría contaminado, ¿verdad? Sí. Completamente. No podemos vivir ahí. No podríamos vivir ahí. Nunca. Técnicamente es... Diablo. Es que está contaminado, es que nosotros no podemos vivir ahí. Bueno, exacto, ¿verdad? Mira. Si fuéramos los muchachos están aquí escribiendo cosas. Carlos Figan nos dijo. Este cabrón. Huele bicho que eres. Si pudieran cambiar de cuerpo entre ustedes, como la escena de Scooby-Doo, ¿quién serían? Los cuerpos entre nosotros. Sí, ustedes vieron Scooby-Doo, la película Scooby-Doo en persona. Sí, clásica. Sí. Eso pasa. Pero entre nosotros tres. Entre nosotros tres. ¿Quién sería quién? Yo voy para Yoshi. Yo voy a ser Irán. Yoshi va a ser Bennett. Yo sería entonces Bennett. Diablo. Prepárate. Y a diablo, Bennett. Yo voy a estar con el Psych. Me quedé aquí. Yo voy a ser entonces el pensador, de verdad. Y a diablo. Cabrón. Eso, I'm looking forward. Estoy ready para eso. Estoy ready. Pero no es como que... Sería un baterista bien cabrón también. Por eso, pero... Sí, es verdad. Sí. Estás listo. Más un afro, cabrón. ¿Qué combinación más perfecta? Benet. Eres hermoso, las mejores chico, patatas de Puerto Rico. Lo que quiero decir. Yo tendría las mejores patatas de Puerto Rico. Las patatas de Yoshi. Coño. No. Tampoco así. Puedo hacer competencia con el cartero que está en Callismo. Se olvidó el nombre de ahora mismo. Sengoso creo que es que se llama. Ese bolivicho tiene unas patatas. No sé si la han visto. De hecho, patatas, cabrón. Granquita Razo nos dijo. Fernando. El bicho también. A veces Fernando nos dice, ¿ácido u hongo? Signo de pregunta. Bueno, pues... Los dos son alucinógenos, ¿verdad? Psicodélicos. Hacen lo mismo. No, porque son químicos distintos. Uno es artificial y otro es natural. Ahí está. Yo no he probado ninguno de los dos, pero yo creo que me iría por lo natural, que sería el hongo. Los hongos. Creo que me iría con el hongo, si lo llegaría a hacer y no sé. Si yo hice ácido. El ácido está cabrón, pero quiero probar el hongo para entonces ver la diferencia. Yo poder decir, pero creo que me voy a ir por el hongo por esa misma razón, por ser más natural. Yo nunca he hecho ácido, pero sí he probado, no exactamente hongo, probé Magic Truffles, que tiene psilocybin, que es el mismo químico psicotrópico que tienen los hongos. ¿Y qué tal la nota? Y fue un trip al garete. Ya yo lo hablé en un episodio del podcast. Sí, exacto. No fue visual, fue mental. Exacto. No vi colores, nunca aluciné, pero pensé intensamente. Piensa intensamente, cabrón. Y dura 8 horas, esa es la jodienda. Sí, loco, eso... Si eres bien ansioso, no te recomiendo tampoco que hagas como que... Y también yo lo hice grande. En un... Hagan microdosis. Hagan microdosis. Es que mi problema fue que pues caí en presión de grupo, hice más de lo que quería hacer. Que eso fue un error. No caigan en presión de grupo, gente. Y lo hice fue en Ámsterdam. Y fue un viernes por la noche. Un viernes por la noche mucha gente sale a janguear. Y en una ciudad que es Ámsterdam hay una alta población de gente.
So, las calles estaban llenas de gente, como que fue una... Flow Sanse o... Flow Sanse, porque eso es un tourist hub, ¿entiendes? Muchos turistas van a Amsterdam. Diablo, cabrón, Flow Sanse. Y un viernes por la noche, eso está explotado, eso es como... Nice. Cabrón. Ya lo yo me acuerdo explotado. Los yo lo haría los también. Jueves de Río, en esas circunstancias, yo lo haría, cabrón. ¿En una ciudad llena? No, o sea, bueno... No, yo digo que no debería ser una ciudad llena de gente. Debería irte al campo lejos donde no hay nadie excepto tú. Okay, quizás un perrito. Okay. Llévate un popi. Llévate un popi, de verdad. Okay, okay, yo tuve 4 horas de la buena, pero después tuve 4 horas de la mala. Ya. Fue 50-50. O si tuviera ido más temprano. Pero me dio pavera al principio, me dio pavera. Todo me daba pavera. No es como estar arrebatado y no es como estar borracho. Pero... Es una nota que no puedo describirte. Cuando... No la has sentido antes si no has hecho esa... Cuando te dio pavera, ¿era como si la podías controlar? ¿Como que podías dejar de reírte? Todo me daba risa. ¿O es que todo te daba risa? Pero no es que me quedaba sin aire, no era tan exagerado, pero todo me daba risa. No, a mí... Y se reía. No, cabrón, se siente diferente. Una nota nueva, esa es la jodienda. Eso es lo más que me sorprende. Es una nota, se siente como una nota, pero es una nota nueva, cabrón. No sé cómo describírtelo. Mano. Ya lo hice una vez. Esto lo puedes describir como que, ¿qué es una nota? Bueno, puedo describir la nota de borracho, puedo, ¿sabes? Pero no puedo, como que la de marihuana también más o menos te la puedo describir. So... Pero exacto, como que es como un sentimiento bajo los efectos de... La mejor nota de cada uno, ¿cuál ha sido? La mejor. Como que entre bebiendo y fumando, por comestibles de marihuana. La droga, tienen que decir la droga y cómo fue la nota. Comestibles de cannabis. ¿Y cómo fue? Específicamente. Pues como que si ya desarrolla la tolerancia donde puede aguantar una dosis alta, como que es bien abrumador, es bien como que overwhelming, como que abrumador, te es una nota que no puedes negarla, no puedes ignorarla, te cae encima, pero de una manera chilling, porque es bien, especialmente si es de indica el comestible. Claro, ay bendito, eso es para... Pero es bien de que tú te derrites en el sofá, es como que... Y sigue y te derrite y te convierte en quizás te va a ver encima un poquito y todo por la nota, pero esa nota, esa es mi nota favorita, la de comestible. La camisa de Ben es completamente babia. Sí, cabrón. Es que Edibles es el futuro, deberíamos. En verdad, Edibles, yo digo que como que tiene que ser el futuro. Vamos a tener que dejar de fumar eventualmente. Sí, exacto, porque sigue siendo que... humo que está inhalando los sigue pulmones siendo... La hoja de tabaco es lo que estamos fumando. Pero cuando comes Edibles no te está haciendo daño igual, de ninguna manera. Igual si tienes en todo el THC, los cannabinoides, todo ahí. Concentrado. Exacto, concentradísimo. Oye, cabrón. Y, pero igualmente si fumas en tabaco, si fumas en tabaco lo haces en vape. Y para dormir. Todo, exacto, también vapearlo. No sea el humo, igualmente. Cabrón. Vapearlo está cabrón, pero la mierda es que conseguir... Davial, hacer wax. También, brega. O sea, se eso, parece, todo eso es se lo me mismo. Es como notas. Que es diferentes formas de hacerlo, pero es fumar. Lo que me refiero es que los gomis, el comestible... No es la apatía de la vida. Tiene que ser... Esa es la mía, por lo menos, así. ¿Cuál es la de ustedes? Por lo menos la mía. Yo solamente lo que he hecho es alcohol y marihuana. Es lo único que yo he hecho. Pero para mí, una de las primeras veces que yo fumé, o sea, que literalmente, verdaderamente fumé, fue cuando saqué la licencia. Y probé una muñeca que se llama Jesus Bud. Y era Jesucristo. Jesucristo, exactamente. Jesucristo. La moña de Jesucristo. La moña de Jesús. Pues, exacto, de Jesús. Y pues esa moña básicamente me ponía sharp. Me ponía literalmente como que todas las cositas que yo veía, las veía como que con un poquito más de calidad. Así es como más o menos yo describí esa nota. Me ponía fuego. Bien sharp. Me ponía como que veo... Bastante bien, no sé, en verdad, quizás era la nota que yo tenía. No, pero está cabrón. Es que cada cosecha de marihuana sale distinta. Es diferente. Sí, está cabrón cuando te toca una que salió bien a fuego y te da una nota que te pone súper en la buena. Cabrón, toda la... Que te ayuda para todo lo que tú quieres. Cabrón, es bien difícil encontrar una moña que te haga eso, básicamente. O sea, que digo, ¿verdad? Cada cual. Pero lo que pasa es con eso es que hay muchas compañías haciendo diferentes estilos de moña, como quien dice... Con el mismo nombre. So, sí. Si vas a los dispensarios, a veces tú ves un, qué sé yo, Jesus Bud, por ponerte un ejemplo, en esta Pineapple Express. Pineapple Express, en este lugar es Sativa y en este otro lugar es Indica. Y te pones a pensar, pero ¿por qué carajo? Cuando tú ves la compañía, la fábrica que lo hace, básicamente son dos diferentes. Y dependiendo de los químicos, dependiendo de todo lo que le he hecho, lo que sea que hagas, básicamente, y cómo la crezca. Básicamente te sale un poquito más sativo, te sale un poquito más indica. O sea, en los laboratorios completamente. Sí,
Sí, exacto. Ya ahora mismo no hay nada, literalmente, como que sativa ni índica. No. Todo no. Es técnicamente híbrido. Todo es híbrido. Todo es híbrido. Pero sí tienden a veces a tener un poquito más de otra cosa, como que tú, el efecto que te da, por lo menos. Sí, exacto. También el efecto pero en todo el mundo es diferente. Ya se ha mezclado tanto que no es nada puro. Como no, que no es mara. No es nada puro. Ni aunque sea edible, tampoco. ¿Creen? ¿Qué? Pues, hermano. Es sativa y es índica. No. Eso es. En verdad, esas palabras se usan más para describirte la nota que para decirte lo que es. Exacto. Verdad. En verdad es como que te da una nota índica. Exacto, y te tumba. No necesariamente tiene que ser índica para darte una nota índica. Ya. Y lo mismo con la sativa. Okay. ¿Y la tuya, Iram? ¿Cómo fue? ¿Tu mejor nota con qué fue? Chomano. Yo creo que la de ácido a mí me encantó. ¿Sí? Sí. ¿Hiciste mucho? ¿Hiciste no, poco, no hice mucho. Hice media gota. Para mí, 25. ¿Fue la única vez que lo sí, hiciste? Sí, la única vez que lo he hecho. Yo barrio, creo que yo estaba ¿verdad? Ahí. Sí, ustedes dos estaban. Barrio, yo en el barrio. Es que, acho, fue buena y fue mala, porque después no podía parar de llorar. Sí, estaba bien emocionado. Eso estuvo bien. Estaba tan emocional. Sí. Pero eso es bonito. Sí, pero llegó un punto que yo quería dejar de llorar y no podía. Cabrón, es que literalmente yo estaba jugando billar con alguien más, no me acuerdo, con Irán mismo. Ajá, y llega Carlos... billar en ácido. Carlos, sí, Tony y alguien más ganando. Con el bizcocho, sí, estaba ganando. Y llegaron con un bizcocho, le empezamos a cantar, cabrón, él rompió a llorar. Y no paró, cabrón. Y siguió como, cabrón, como por hora y media. Pero eso, o sea, es lindo, también estabas en un momento... Acho, pero bueno, en verdad, exacto, eso es lo que a mí me gustó, como que... como que hide your senses, como que te lo... ¿Cómo se dice eso? Más sharp. Agudiza tus emociones y tus sentidos. Bien cabrón. Gracias, baby. Got you, fam. Sharp. te agudizas todas tus emociones, loco, y ves el mundo de una manera bien cabrona, en verdad. A mí me encantó. Y ¿viste colores? No vi colores. Lo más visual que puede pasar es que si te quedas bien fijo viendo algo, esa cosa va a estar así. Ya. Moviéndose. Más nada. Pero exacto, si sigues así hablando, mirando para todos lados, no vas a notarlo. A menos que te quedes así viendo el papel ese y vas a ver todo moviéndose. Bueno, vas, igual te diste media gota. Exacto, también me di media gota. No me quise tirar la gota completa. Muy bien. Antes y durante fumé pasto para que tampoco el arrebato fuese como que de cantazo. Bien, cabrón. Qué duro. Macho, yo le cogí miedo a los psicodélicos por la nota que cogí. Sí, también depende de ese primer... De verdad, les tengo miedo todavía, no me atrevo. Ay, que cojas con esa droga. Yo digo, también... si tu mente no está lista, si tú no estás bien en tu mente, no, o sea, tú estás conforme contigo mismo, con todo lo que haces y todo... No pruebes nada psicológico. Es que, mano, garota, nada que tenga te que ver con la mente. Cosas, si es que ¿entiendes? Sí, exacto. Y tienes que literalmente tienes que aguantar. Para colmo se escuchó, sí, cabrón. Yo ni vi tu voz porque tú estás tapándote la boca. Pero ajá. Pero sí, después sí, me cortan, sí. Después me cortan. Tranquilo. Que si tú no estás bien mentalmente, básicamente, tú no deberías probar ningún tipo de psicodélico, en verdad. Mal de la mente, prepárate para enfrentarte a un par de cosas. Sí, exacto. También, ¿entiendes? Si tú quieres no lo hagas solo. Mental, a la mala pasar por eso. De corazón, yo por yo lo no menos. Yo no lo recomiendo. Yo, pero o sea, si estás puesto para eso, de corazón, ¿qué voy a decirte yo a ti? Lo de este cabrón ayahuasca, lo de ayahuasca. Ajá. Yo quiero probarlo. Eso es casi DMT, ¿verdad? Eso, sí, eso creo es. Creo que es DMT, DMT. Cabrón. Es DMT, estoy casi seguro que es DMT. Que es la droga más fuerte, el alucinógeno psicodélico más fuerte que existe. Pero la gente que lo ha probado ha salido, o sea, pasan un proceso asqueroso, por lo que me han dicho, pero han salido súper, súper bien. O sea, han salido bastante mentalmente, han salido bien. Miren a Pedro Capó, si no me equivoco, él probaba, él lo ha dicho. Ah, pues prueba todavía. Sí, pues mira, ¿verdad? Sí, cabrón, ayahuasca lo hace con chamanes y toda la mierda. Acho, y todo. Él habla de esto y todo. Él ha hablado, él lo ha mencionado. No, si no, cabrón, ¿cómo carajo yo lo sé? Cabrón, lo soñaste, literal, cabrón. Ya, lo te imaginas. No. Lo ha hablado, no sé en dónde exactamente, quizás en algún podcast lo ha hablado. Pero... Era una conversación personal. ¿Haría ayahuasca con la... siguiendo todos los rituales y tradiciones? Sí, sí. De... yo no sé dónde viene eso. No sé tampoco. Perú. 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 Sí.
Pues, cabrón, se tienen que tratar con chamán y toda la mierda. ¿Tú irías ahí a quedarte? Sí, sí, yo creo que ahí tienes que quedar, cabrón. Pues son, sí, creo que como 3 días o alguna mierda así que tienes que quedar. No, no sé día exacto, pero igual. Te tienes que quedar tiempo para poder hacerlo. Pero, hacho, yo me la tiraría full desde principio. Todo hasta el yo final, quiero, cabrón. Exacto, para ver cómo la experiencia completa. ¿Tu primera experiencia con psicodélico? Sí. Damn, bro. Sí. Irte all the way. Sí. Estaría bien cabrón, déjame decirlo. Pero sí, si van a hacerlo, exacto, que iba a decir ahorita, como que háganlo con alguien y preferiblemente también que esa otra persona no esté haciéndolo. También, exacto. Para que por si acaso pasa algo bien emocional o qué sé yo. Que nadie se lastime. Exactamente. No hagas demasiado, es mejor quedarte con las ganas que hacer demasiado. Exacto. Como que... Take it easy. Sí, hagan poquito, cabrones. No se crean superhéroes. No, cabrones, no, no, no. La mayoría tengan de las... cuidado, sí, gente. Hay si drogas te dicen que te pueden joder. Pruebe completo una gota o algo... No, sí, lo hagas. Sí, cabrones. No lo tengan haga. Cuidado. Por favor. Yes. Por favor. ¿Sabes qué? Bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones tienen? Uy. A rayos. Estamos aquí ya al final del podcast. Y a dejarlo, acabamos de terminar un podcast. Sí, cabrón, lo hicimos. Yo tengo. Fue bien conversacional, ¿verdad? Wow, sí, exacto. Bueno, recomiendo el disco nuevo de Zetangana. ¡Zetangana! Zetangana. El madrileño. Está duro. Me gusta mucho. ¿Cómo se llama ese disco? El madrileño. Tremendo disco, cabrón. Tremendo disco. Tremendo. Ahí me gustó el primero de... El primero, ¿no? El de... Mal Vivir de Rosalía. ¿Malvivir es que se dice? Mal querer. ¿Qué? Que me acordó mucho... En ese estilo. Ese estilo, pero... Es bien español. Había escuchado que, español. Exacto, él compuso para ese disco también. Algo sí, así, alguien, algo de la Rosalía también. Pero no estoy y también el ex de Rosalía. En verdad. Sí. A diablo, en serio. Diablo. Mira, vaya. Pero el disco, cabrón, está muy, muy, muy bueno. Y los videos están bonitos. Los beats, ajá, soltó como que un cojonal de videos el mismo día que... 14 videos, cabrón. Casi, claro. no fueron todas las... Yo creo que sí, actually. Sí, pero creo no sacó 14, todas. Creo que fueron más canciones. Creo que fueron como 8, 10 o 14 videos, ajá, pero fueron más canciones. Hacho, pero soltó un cojonal de videos y todos están hijos de puta. Y el de Drexler y Andrés Calamaro se conectan los dos videos. Es en el mismo sitio, para colmo, también. Está cabrón también. Está... Bien cabrón esos dos videos. Están muy, 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 muy lindos. Dominado. La estética visual, la fotografía en todo. Están on point. Los colores. Y pues, la música también. ¿Verdad? Está muy bueno. Duro, duro. ¿Qué recomiendas, Pedro? El podcast de Joe Rogan con Freddie Gibbs. Como que lo estoy viendo completo. Y está bueno. Está bueno. ¿Quién es duro. Freddie Gibbs? Es un rapero. Duro. Es Freddie Gibbs y un comediante que no me acuerdo su nombre. Hay dos invitados a la vez. Ah, ok. Oh, okay. Nice. Pero está bueno. Hablando. ¿Y hablan como que están a la par? ¿O es como que uno primero y después no, el otro? No, los dos están todos en la misma mesa. Okay. Duro. Pero dura como 3 horas, pero las 3 horas están buenas, de verdad. Yo empecé el de Ungano. Está duro. Sí, el de Ungano. Joe Rogan tiene un buen podcast. Sí, deberían escucharlo. Este es el mal del mundo. Muy bien, puñeta. Suscríbanse. Y denle a la campanita esa también. Like, share, comment, subscribe. Favorites, compártanos a su ¿Qué tú amigo. Recomiendas, Yoshi? Tengo dos. Ajá. Tengo una que en verdad se la recomiendo siempre a todo el mundo. Que estiren, mano. Estiren siempre. Estirarle es importante. Estirarle, yes. Créeme, me lo van a agradecer. Atletas y músicos. Exacto. Atletas y músicos, no importa quién. Y si todos vas, los demás también. Exacto, si eres secretario o secretaria también. Si eres lo que sea, cocinero, estira. Antes, si puedes durante, en el break, eso estaría bien cabrón. Si no, por el día y por la noche, eso es excelente. Por lo menos, préstale unos 5 minutitos a tu cuerpo. Siempre hay que prestarle atención. Y ahí puedo correrlo, ¿verdad? Para mi segunda recomendación, que básicamente es cuiden su cuerpo. Si su cuerpo pide algo, atiéndanlo. Si está jodido en algún lado, atiéndanlo. No lo pichen, porque después de aquí a 10 años lo van a sentir y mira... Peor todavía. Les recomiendo esas cositas. Cuídense, ¿verdad? Sí. Iram, ¿dónde te pueden conseguir la muchacho aquí? Me pueden conseguir en Instagram como Iramcio. Y en más ningún otro lado. Intenso. Bennett, dime. Bencore the Thinker en Instagram. Benito Servicio, Twitter. Duro. A mí me pueden conseguir como Joshua López Miranda en todas las redes sociales. O como Touch Generation también. Me pueden conseguir por ahí. Pueden escribirle.
El Patreon está también. Duro. Está el Patreon. Hay camisas que tenemos a la venta. Hay tote bags que vienen de camino, ¿verdad? Por ahí. Vienen, ¿verdad? Cositas que vienen por ahí. Ya, cabrón. Te van a dar con el látigo, cabrón. Si no es Tony, soy yo. Te van a... Bueno, te estoy diciendo, mi tatuaje no lo tengo por el gusto. Embuste. Bueno, gente. Yo creo que ya estamos. Yo creo que eso es, ¿verdad? Ah, y Diego. Gracias, Diego. Dieguito, ¿cómo te pueden conseguir? También, Diego, ¿cómo te pueden conseguir? Dígame. Lo cambié ayer. ¡Ay, diablo! En vez de Prod by Mauro, ahora es Prod X Mauro. ¿Entiendes? Más cortito. Uf, Prod X Mauro. Ahí está. Dígalo en todas las redes. Y Nerak. También Nerak, dime. No sé si Nerak pásale. Nerak Vettore. Ahí está. Nerak Vettore. Sencillito. Sencillo, voy a hacer sencillo. Gracias, cabrones. En verdad. Gracias, besitos y besitas. Hablando de podcast. Perfecto. Muchas gracias. Besitos y besitas. Besitos y besitas. Woo!